es un ensayo de Proyecto Loco, la unión en 2002 de dos grupos de aficionados de la Casa de la Cultura Rubén López Abariego de la ciudad de Guantánamo dio lugar a su creación. A través de los años perdura y hoy puede llamarse compañía. Inicialmente defendían solo el baile, pero poco a poco han ido incursionando en otras manifestaciones que atraen a sus integrantes, niños, adolescentes y jóvenes con inquietudes artísticas. Siempre me gustó la dinámica del grupo, tanto como en baile, teatro, música, y de alguna forma u otra me fui adentrando porque también llevo, como es que dice, el baile en la sangre. Yo llegué porque mi papá hace mucho bailaba en Proyecto Loco, entonces se retiró y luego vino de nuevo y lo que hago es bailar y cantar. Trabajan duro mientras, categorizados como aficionados, prosiguen creciendo, no solo en cantidad, sino en la calidad de su repertorio y presentaciones. Se canta, se hace teatro, se modela, también se baila, que el baile es lo fundamental del grupo. Se bailan varios géneros de música, se baila pop, hip hop, contemporáneo. Tratamos siempre de mantener la línea cubana. Tratamos de rescatar. Muchachos, los que nos acompañan, son de secundaria, preuniversitario, ya algunos que han terminado la escuela, y a través de esto del arte, tratar de rescatar la tradición, tratando de fusionar con el hip hop, que es lo que nos gusta, el baile urbano, lo contemporáneo, y hacer algo como un sueño que le gusta al público. Proyecto Loco se presenta los últimos viernes de cada mes en el Teatro Guaso de la capital provincial y los segundos sábados en la Casa de la Cultura Rubén López Abariego para el disfrute del público que los aclama y aplaude hasta en sus ensayos. Isaac García Cárdenas para este espacio informativo.